diputado Luis Alberto Heber. Tranqueras está un poco preocupado, si se puede decir así, con un tema muy interesante para todos los tranquerenses, que es la posibilidad de que se declare a la villa ciudad. ¿Cómo está ese trámite a nivel de la Cámara? Es un trámite que está siendo estudiado en la actualidad por la Comisión de Constitución y Códigos, donde tiene varios temas también similares al proyecto presentado por el diputado Rodino en la Cámara de Representantes, y esto está siendo estudiado por la comisión esta, que es especializada a ver si es factible nombrarla. Generalmente salen estas propuestas, sobre todo si cuando están tan bien fundadas en cuanto a la población que tiene Tranqueras, el crecimiento que tiene Tranqueras y sobre todo los alrededores que llevan sus muchachos a estudiar, que llevan la gente a la ciudad, a esta ciudad de Tranqueras, y creo que no es motivo de preocupación. Yo creo que no va a haber ningún inconveniente en cuanto a que sea factible que lo voten. Nosotros como riverenses, en lo político por lo menos, vamos a prestar nuestro voto a una buena iniciativa del colega departamental, representante, diputado Rodino. Luis Alberto Heber hace pocos días dejó la presidencia de la Cámara de Diputados. A grosso modo, ¿podemos hacer un balance de lo positivo y tal vez de lo otro que se haya recogido como presidente? Sí, fue una larga gestión. Uno a veces dice un año, pero un año a veces con tantos temas y tantos problemas generalmente se hace mucho más largo de lo que aparece. Un año de gestión donde pudimos presentar un proyecto de reestructura de la Cámara, donde presentamos un proyecto de reforma de los estatutos para los funcionarios de la Cámara de Representantes, donde buscamos inversiones en informática, que era importante. A veces las escuelas tienen computación ahora, los liceos tienen computación, y el Parlamento más que nadie tiene que tener informatizado todas las discusiones, que en definitiva son temas que podemos nutrirnos para poder saber qué es lo que hay que hacer a veces ahora frente a una discusión de un tema similar. Eso ha sido parte de nuestra gestión administrativa, digamos, ¿no? Por otro lado, hemos mejorado las comunicaciones, o sea, tenemos posibilidades de tener fax, que antes no teníamos, y aunque parece que uno estar en la Cámara tiene a veces despachos grandes y grandes recepciones para visitar a los correligionarios y la gente que viene con propuestas de aquí del departamento, y no es cierto, ¿no? Creo que el edificio es necesario. Es necesario sobre todo para quienes trabajan, ¿no? Los que ejercen la representación. En lo legislativo pudimos sancionar el proyecto de la ley de partidos políticos, que es un proyecto muy importante. Hemos podido hacer sancionar más de 50 proyectos de ley con designaciones de nombres de escuelas, que creo que no son para cosas chicas, ¿no? Porque en definitiva a veces el nombre de alguna localidad o de una persona que es importante en una localidad, o una villa, o un pueblo, o una ciudad, es bueno reconocerlo, a veces poniéndole el nombre al liceo, a la escuela o a la policlínica. Por ejemplo, nosotros pusimos el nombre de Lepiane a la policlínica del departamento. Todavía tiene media sanción, no es ley, por lo tanto no ha visto Tranqueras de ver plasmar el nombre de este gran ciudadano, ¿no?, que se ha dedicado tanto a la gente, ¿no? Y en ese sentido creo que el otro proyecto que deberíamos de resaltar es la desmonopolización del Banco de Seguros, que va a empezar a operar en estos días y que va a bajar los seguros aquellos que de alguna manera hemos sufrido las consecuencias de seguir golpeando la puerta del Banco de Seguros, que en una función monopólica nos ha hecho pagar la ineficiencia que hemos tenido que sufrir durante 80 años. Bueno, toda esta situación es gran parte del trabajo que hemos hecho parlamentario, y por supuesto, tratar de solucionar temas puntuales que se dan en la vida política, huelgas, paros, conflictos, que siempre hemos tenido como, por ser presidente de la Cámara, el deber de recibir a todo el mundo, de escuchar a todo el mundo y tratar de solucionar los inconvenientes que se nos planteaban. Vamos a pasar al plano político partidario. Vamos a decirle a la gente de Tranqueras especialmente cómo viene la mano, por decirlo de alguna manera, sí, con respecto a la candidatura a nivel nacional del herrerismo. Hay tres precandidatos, todavía no está definido cómo se define, cuándo se define. No, está definido, sí, que vamos a buscar un acuerdo, vamos a hacer un esfuerzo de acuerdo. O sea que por ahora estamos planteando el tema a nivel de la Comisión de Asuntos Políticos,
estamos conversando francamente los temas, buscando los mejores méritos que pueda tener uno u otro para poder continuar la obra del doctor Lacalle. Y en ese sentido creemos que va a salir de mutuo acuerdo. No se van a arrancar brazos en el Partido Nacional, ni va a haber agresividades de otro tipo. Tratamos, podemos, nunca hay que decir nunca, ¿no? Esperemos que no hagamos el mismo error de lo que le pasó al partido adversario cuando tuvo que elegir la sucesión del doctor Sanguinetti. Yo creo que en ese sentido hay mejor clima dentro del Partido Nacional y dentro del herrerismo. Nunca sabe uno si eso se va a mantener hasta las últimas decisiones, digamos. Pero por ahora, la forma en cómo vamos a definir es tratar de buscar un acuerdo para ir a la convención con acuerdo y no ir a la convención tratando o obligando a los compañeros a dividirse o a opinar sobre candidatos que todo el mundo reconoce como los tres con mayor credenciales como para poder continuar con la bandera del Partido Nacional. A nivel del departamento, parecería que la gente tiene bastante claro quién va a ser el candidato a intendente, quién va a ser el candidato a diputado, pero por ahí hay una disputa interna, si me permite el término, entre el doctor Fernando Araújo y Carlos Nay Romero. ¿Cómo está ese tema? Bien, ya lo hemos visto aquí en este acto, que fue muy lindo acto de inauguración en Tranqueras, en donde ambos los dos se han ponderado mutuamente. O sea, creo que si mantiene ese clima, es un buen clima como para poder elegir y no dividir en la lista 15. Yo creo que estamos todos maduros como para que el Congreso democráticamente elija el que va a ir respaldándonos atrás nuestro o que va a ir respaldando a Martín Pader atrás de él. No solamente se eligen los suplentes por ahora, digo, porque puede haber alguien que diga, mañana yo quiero disputarle a Heber la diputación, ¿no? Y con todo derecho en la lista 15 lo puedo hacer. Pero no solo, por ahora no solamente se están eligiendo las suplencias, sino que también se están eligiendo los primeros 5 ediles, no los 11 que tenemos, porque siempre hemos guardado la distancia de tener lugares vacíos para recomponer, sobre todo aquellos que han perdido y que no han tenido la posibilidad de encabezar las listas, ¿no? Entonces es un congreso, como siempre ha tenido tradicionalmente, ha tenido la lista 15, donde elige democráticamente, cada 50 votos hay un congresal, de todos los lugares, de todos los pagos vienen a definir el tema, y creo que es lo mejor, digo, no creo que la dedocracia tenga que funcionar, yo creo en la democracia interna y externa, ¿no? Entonces si no sirve afuera, no tiene que servir adentro también, ¿no? Los sectores de oposición acusan el herrerismo. Cambio de batería.